En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Me alegra saludarte, Dianita. Hola, hermana Rosy, muy contenta también de estar aquí una vez más en nuestro programa Entre Amigas, que yo sé que allí todos están esperando de qué les vamos a hablar hoy. Claro que sí. Será un programa muy especial. Así es, y tenemos una invitada especial, y me refiero a nuestra hermana y amiga Carolina Sepúlveda. Carolina, bienvenida a nuestra mesa de trabajo. Gracias por la invitación y gracias por haber escogido a esta sierva para este programa. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando para que puedan estar atentos a esta hermosa programación que será sin lugar a dudas de gran bendición para cada uno de los oyentes. Así es. Bueno, Dianita, ¿te parece si oramos? Sí, señora. Llega el momento de comunicarnos con nuestro director. Así es. ¿Oramos? Allí donde estén, tomemos actitud de reverencia para comunicarnos con el Señor. Oremos. Amado Señor, agradecidos estamos contigo porque una vez más nos permites grabar un nuevo programa. Gracias porque sabemos que en esta ocasión tendrás también un tema muy bueno para nuestra vida, para nuestra edificación espiritual. Gracias porque siempre estás con nosotros. Bendice a cada oyente, Señor, que tu paz, tu tranquilidad pueda acompañarles. Bendice cada una de sus familias. Permítenos disfrutar de tu compañía. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, y les mencionaba que hoy está con nosotros Carolina, también tenemos a Dianita y vamos a nuestra sección de el tips de belleza. Bueno, yo creo que es muy común el tema de las dietas, ¿no? Queremos estar en forma físicamente y eso está muy bien. Pero qué bueno también que podamos estar en forma en nuestra vida espiritual. Así que hoy les voy a hablar de la dieta más efectiva, que es alimentar cada día nuestra fe. Es bueno que nos preocupemos por estar bien, ¿cierto? Pero cuidado con las dietas obsesivas o con las ideas falsas sobre tu figura que te robarán la paz, la alegría de vivir y pueden hasta enfermar tu alma. Preocúpate igualmente de mantener en forma tu fe en Dios. Las dudas en tu vida serán muy gruesas cuando tu fe sea muy delgada. Así que qué importante, ¿verdad? Alimenta mejor tu fe y todas las dudas, ¿qué pasará con las dudas? Morirán de hambre. Bueno, el versículo para hoy es: el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. También nos dice: entonces los discípulos le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, verían cosas asombrosas. ¿Cómo les parece ese tips para hoy? Muy especial, realmente nos motiva, ¿cierto?, a nutrir nuestra fe adecuadamente. Bueno, y sin más preámbulos, vamos al tema de hoy. Mujeres poderosas en la oración. Nos acompaña la licenciada en teología Carolina Sepúlveda, quien nos llevará a este fascinante tema. Somos seres que nos componemos por la parte física, mental y por supuesto la espiritual. Y hoy vamos a hacer énfasis en este aspecto tan esencial. Ok, muchas gracias, hermana Rocío, Dianita, por una vez más por la invitación y por la oportunidad. Cuando nosotros analizamos el tema de las mujeres, ¿cierto? Tenemos tantas cosas que decir, pero en esta hora vamos a centrarnos en una parte muy importante y es la parte de la capacidad para resolver esos problemas. Yo pienso que todas las mujeres, tanto las que estamos aquí como las que están en el aire y nos están escuchando, tienen diferentes situaciones difíciles que uno dice, caramba, ¿y ahora yo cómo hago para resolver esa situación? Pero qué hermoso también es, hermana Rocío, poderle dar un consejo a esas damas, oiga, de lo que yo he podido encontrar para la solución a algunas de esas situaciones que ellas también viven. Y qué hermoso poderlas compartir, ¿no? Yo pienso que, claro, si usted hay algo que le ha funcionado, ¿qué es lo que usted más quiere?
que otros conozcan, que otros sepan que si a mí me funcionó, puede funcionarle a otra persona. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar en esta ocasión, ¿no? Que las personas puedan decir, mira, no estás solo en esa situación, yo también he pasado por eso y aquí está el cartucho que más me ha funcionado. Entonces, de eso se trata, ¿no? Bueno, y específicamente entonces de todo ese abanico de mujeres que hay en la Biblia, ¿a cuál te vas a referir hoy o a cuáles? Así es. Bueno, la Biblia menciona muchas mujeres y a mí me impacta porque Dios dice que todo lo que fue escrito anteriormente para nuestra enseñanza fue escrito con un fin, con el fin de que a través de la estudio profundo y sistemático de la palabra, nosotros podamos tener esperanza. Y yo digo, wow, bendito sea Dios, porque Él hizo provisión para nosotros, incluso para los momentos difíciles, para los momentos duros. Cuando piensas que no hay salida, cuando te sientes encorralado, te sientes encerrado, te sientes en un callejón donde no hay salida, Dios aparece en el escenario de tu vida para decirte, mira, yo estoy allí contigo para ayudarte. Y una de las razones es porque nunca nos ha abandonado, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Y una de esas mujeres es nada más y nada menos que Ana. ¿Por qué escogí esta mujer para hablarles en esta hora? Bueno, porque tiene características muy importantes, ¿no? Y la Biblia presenta su historia en el libro de la primera carta, el libro primero de Samuel. Allí encontramos la historia de esa mujer. Si de repente alguien allí, las personas que nos están escuchando, tiene la Biblia y desea corroborar esta información, lo puede hacer. Primera de Samuel, el capítulo 1. Allí encontramos que Ana tenía diferentes problemas. Yo no sé si de repente aquí, no sé si en este lugar hay una persona que tiene diferentes tipos de problemas, ¿cierto? Nosotros no solamente tenemos problemas en un área. A veces se acumulan, ¿no? Como que llegan todos a la vez. Así es. O a veces son en la parte académica, tenemos problemas emocionales, tenemos problemas financieros, tenemos problemas conyugales, tenemos problemas con los hijos y en fin. A veces hay damas que tienen todos estos juntos, ¿no? Hay otros que solamente tenemos uno de cada uno, ¿no? O uno y los otros en las otras áreas estamos bien. Pero Ana es esta mujer que tiene varios problemas, pero lo que más me impacta a mí de esta historia es que Dios logra solucionar ese tipo de circunstancias. Yo pienso que eso nos debe dar a nosotros aliento, ¿cierto? De saber de que, oye, Ana también estuvo pasando por esa situación, pero qué hermoso saber que Dios a todos los problemas le tiene salida, ¿no? Uh-huh. Le tiene una solución. No importa el problema que tú, persona que nos estás escuchando, tengas. Lo importante es saber que todas las problemáticas, independientemente de la índole que sea, tienen salida y solución en el nombre del Señor, ¿no? Entonces, el llamado es para que podamos tener un estudio más cercano con el Maestro, una relación más cercana con el Señor, porque Él es el que nos ayuda. Bueno, vamos a iniciar. Okay. Entonces, la primera problemática que vamos a tratar en esta mañana, y gracias al Señor porque también contamos aquí con una personal especializada, aquí está la señora Rocío, que es psicóloga, ¿cierto? Sí. Ella más que nadie podría ayudarnos en estas situaciones. Hay mujeres, Ana tenía una situación en primer lugar de tipo personal, o sea, está bien que nosotros tengamos circunstancias duras en otras áreas, pero Ana tenía un problema personal y el problema personal de Ana era relacionado con el área de la salud. Ana tenía una situación de salud que le impedía, tener hijos. Y de ese problema personal de Ana se desencadenaban una serie de cosas que afectaban incluso la situación en el hogar. Entonces, hermana Rocío, ¿cómo podríamos nosotros ayudarle a una persona que tiene este tipo de problemas? Bueno, consejos, pero yo pienso que cuando hay problemas personales, siempre nos han dicho que los problemas personales no deben afectar la parte familiar, ¿cierto? Pero ¿cómo no dejarse afectar, ¿cierto? Sí, la persona que está allí escuchando, no, pero yo tengo un problema personal, pero eso también afecta a mis hijos, afecta a mi familia. Y aquí encontramos el antídoto,
¿cierto? Uh-huh. En la palabra del Señor. Encontramos el antídoto para decir, mira, aunque tengas problemas personales, aunque tenga problemas en el hogar, hay salida para todos ellos y la oración es la clave. Entonces, uh-huh. yo no sé si de repente ustedes también han encontrado en la oración la salida a alguna circunstancia difícil. A mí me viene a la mente una frase y es, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Amén, qué bonito. La forma en la oración es que nosotros podemos hacer eso, ¿no? Sí, así es. Y es a través de la oración como nosotros podemos encontrar la salida. Oramos para todo, debemos orar para todo. Aun cuando las cosas marchen bien, aun cuando todo parezca viento en popa, debemos darle gracias al Señor, debemos buscarlo a Él, porque la oración es ese tipo de relacionamiento que el Señor quiere tener con nosotros, y allí enmarca el tipo de relación, uh-huh. y es la relación padre e hijo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces vamos con el tercer paso, ya lo vamos a mencionar de manera general, y ya vamos a empezar a desglosarlos uno por uno. Entonces, primera situación de Ana, una situación personal, ¿cierto? Hay problemas personales que agobian, ¿cierto? Hay cosas que no te las puedes no las podemos contar a todo el mundo, pero las llevamos allí. Son situaciones difíciles que cada uno a título personal lleva. Segundo problema, el problema del hogar, ¿cierto? Uh-huh. Ana tenía una situación de hogar. Ella estaba pasando por una situación que la raíz del problema era su problema personal. No podía tener hijos. Y a causa de eso, ¿qué sucedió? ¿Ustedes recuerdan? Uh-huh. Elcana, su esposo, se consiguió una segunda esposa. Y qué duro, ¿cierto? Yo no sé cómo se siente. La verdad, no quisiera nunca, Dios me libre, estar en los zapatos de Ana, ¿cierto? Porque nadie, ninguna, ¿cierto?, de nosotras quisiésemos llegar a compartir el amor de nuestro príncipe azul con otra persona, ¿verdad? Ese era el segundo problema. Entonces, primer problema, problema personal. Segundo problema, problema del hogar. Y como si fuera poco, Ana tenía un tercer elemento que le incomodaba y le inquietaba y le quitaba la felicidad, uh-huh. y era un problema de tipo eclesiástico. La Biblia dice en el segundo en el último versículo del libro de Jueces, dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces aquí muestra que no había orden en las cosas eclesiásticas que en el tiempo de Ana se estaban haciendo en la iglesia, ¿no? Entonces ahora la persona puede tener un panorama general de lo que estamos tratando de decir. Lo primero es, tienes un feligrés, bueno, en el caso de nosotros que somos, ¿cómo se llama? Líderes de iglesia, ¿no? Tienes una persona, una vecina, una amiga que tiene un problema familiar. Ahora, ¿cómo le ayudo? Pero además de eso, también tiene un problema familiar. Personal, familiar. Exactamente, ¿no? Personal, familiar. Y ahora, como si fuera poco, el entorno que le rodea no era tampoco favorable. Le ayuda mucho, ¿cierto? ¿Cómo ayudar a esa persona? ¿Cómo mostrarle la salida? ¿Cómo decirle, mire, su problema, aunque grande, como decía Dianita, no le digas al Señor cuán grande es el problema? Dile al problema que tienes un Dios poderoso, que todo lo puede, que es capaz. Y es allí donde nosotros tenemos que decirle a las personas, mira, aunque el problema es grande y aunque los problemas son muchos, hay solución. Hay solución para esos problemas. Entonces vamos a iniciar con el primero. Ana tenía una situación personal y era una situación de salud. Yo no sé si de repente estaré hablando en esta hora para una persona que tiene un problema de salud, un problema interno, un problema físico que le aqueja e incluso que le quita la felicidad. Hay personas que llegan a sentir que ese problema es tan grande que le quita incluso las ganas de vivir. Y Ana tenía un problema de salud. Saben, a veces los problemas de salud no son fáciles de sobrellevar. ¿Cómo se siente una persona enferma que tiene que llevar a su familia el peso de la responsabilidad de unos hijos? ¿Cómo creen ustedes que se siente esa persona? Atribulada. Tal vez llega el momento en que se siente cansada, ¿no? Aquí el factor tiempo es muy decisivo. No sabemos, Ana, cuántos años estaba batallando con esta situación.
que, como tú dices, no solo impactaba la parte física, se deduce que el hecho de ella no poder tener su hijo era porque algún factor fisiológico estaba presente, ¿no? Que impedía que ella fuera madre. Pero venía la carga emocional, donde ella se sentía menos que otras mujeres, que sus vecinas, que sus amigas, ¿cierto? Por el hecho de que no podía tener hijos. Entonces, yo creo que para ella era una experiencia muy dramática, muy difícil de sobrellevar, ¿no? Tal vez era la de aquellas mujeres que mes a mes decían, ah, hoy es el día en que debe venir mi periodo, pero yo espero que no me venga porque anhelo que este mes sí sea el del embarazo. Y pasaba y tenía su menstruación y entonces decía, no, este mes tampoco fue. Y muchas veces nos pasa así, ¿no? Así a es. Nosotros. Así es. Que estamos esperando algo, la respuesta a una sanidad física o emocional, y parece que el tiempo pasa, y no encontramos esa respuesta. Ok. Este programa, yo pienso que más que un programa, es una esperanza para aquellas mujeres que no solamente cargan con una situación física, sino que además esto también les agobia de manera emocional. ¿Cómo Ana llegó a encontrar la salida a esa situación? Vamos a avanzar en la temática. Dice que ella tenía esa situación y eso la desmotivaba. Muchas veces Ana se llegó a sentir, con baja autoestima, porque las otras personas del entorno le obligaban a sentirse casi de esa manera, ¿no? Entonces, ella llegaba a sentir, la gente le decía, mira, Ana, tú eres una mujer rechazada por el Señor porque Dios es el que da la vida o la quita. Así que si Dios no te da hijos es porque Dios no te ama. Así que imagínate la escena, ¿no? Uh-huh. O sea, yo estoy cargada emocionalmente, tengo ese problema físico y ahora el entorno no es que me ayude mucho, que digamos. Uh-huh. ¿Sí? Y yo no sé si de repente es la experiencia de alguna de las mujeres que nos están escuchando, ¿no? En estos momentos. Uh-huh. Así es. Bueno, estamos aquí en Entre Amigas con un tema muy especial. Hoy estamos hablando de un personaje, Ana, y hemos visto cómo ella presenta esta situación adversa, difícil en su vida, su problemática física, de salud, ¿sí? Y que no está encontrando solución a su problema. Ok. Cuando nosotros pasamos por un momento así, a veces pensamos que somos la única criatura sobre la tierra que le pasan estas cosas, ¿no? Suele pasar. Y yo creo que cuando, no sé si alguien está escuchando, el otro día que vine aquí a este mismo lugar, alguien me dijo, oye, parecía que todo lo que decías estaba hablando, me parecía que todo lo que tú estabas diciendo en la radio era mi problema, era mi situación. Y no porque yo conozca a nadie, yo no sé quién está escuchando al otro lado de la línea, pero lo que sí sé es que el Señor sí conoce tu problema y para Dios no es desconocido tu situación. Al igual que Ana, hay personas que pasan circunstancias difíciles, mujeres que sufren, que lloran en silencio, tratando de buscarle solución a su situación, y a veces son esfuerzos fallidos, porque a veces la salida viene en un proceso largo, lento y en ocasiones doloroso, que nosotros no sabemos cómo asumir. Pero bendito sea el Señor, porque allí en este libro encontramos la salida que Ana encontró y que también puede ser la salida suya. Porque qué hermoso que la Biblia nos presenta no solamente la forma como estos personajes bíblicos salieron de sus situaciones, sino que también nosotros podemos coger esos instrumentos, ¿cierto? Y los podemos, nos apropiar. Podemos, exactamente, nos podemos apropiar de ellos. Entonces, vamos a avanzar. Dice que Ana tenía este problema, ¿cómo se llama? Físico. Y que de ese problema físico se desencadenaba el problema emocional, la baja autoestima, a veces la tristeza. Pero debido a eso también, otro problema mayor, que era el problema familiar. Vivimos en un mundo atribulado, un mundo lleno de estrés, un mundo lleno de situaciones difíciles, donde cada uno vive como en su propio mundo, ¿verdad? Pero aunque nosotros estamos pasando por momentos duros como damas, el Señor ha colocado en nosotros la delicadeza de tratar con todas las personas, con el que apenas llega, con el que estamos aprendiendo a conocer,
con los nuestros, con nuestros hijos, que a veces en este caso son los más afectados, ¿cierto? Cuando nosotros descargamos a veces sobre ellos nuestras situaciones difíciles. Y el esposo de Ana dice la palabra que por una falta de fe, por un paso dado en falso, había adquirido una segunda esposa. Pero esta esposa dice que lo único que había traído era problemas. Más problemas. A veces creemos que vamos a solucionar el problema que tenemos con otro. Una solución humana. Y eso lo que nos trae es más problemas. Dice que esta solución humana trajo al hogar hijos e hijas, pero mancilló en la institución divina creada por el cielo, que es el matrimonio. ¿Cuántas personas dañan su hogar solo por una decisión humana, temporal, vana, que para nada glorifica? No sé si de repente estoy hablando para una persona que está tratando de solucionar su problema de hogar con una solución humana. Pues déjeme decirle que esa salida sería un paso en falso. Deja que Dios dirija tu vida. Y de esta manera podemos encontrar soluciones sólidas, no solamente para el problema tuyo, sino para las personas que están a tu alrededor, puedan ver la manera como tú sales del problema y puedas ayudarle a solucionar. Ana vivía una vida triste. ¿Cómo se imaginan ustedes, Dianita, a Ana en el hogar? Una mujer triste. Porque ya tenía varios motivos para los cuales estar triste. Así es. Ahora, ella estaba en el hogar triste, en su vida como persona, y no tenía esa amiga, como estamos aquí hoy, ¿cierto? Compartiendo. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar con personas que tienen casos similares a los míos, ya sea de salud, de familia, de hogar, de hijos, bueno, situaciones como similares, ¿no? Temas afines en los que uno puede conversar con las personas. Yo le digo, bueno, ¿usted cómo hizo en tal situación? Porque a veces tenemos que aprender de los problemas de los demás. No espere que llegue su problema, no espere que usted esté en el problema para aprender a solucionarlo. Aprenda a solucionarlo incluso antes de llegar al problema. Porque dice que el necio aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Qué cosa tan interesante, ¿no? Sí, encantado, como el Señor nos da esa sabiduría para poder entender que podemos aprender de los errores de otros. Y en esta mañana, pues, en esta ocasión, podemos aprender de los errores del Cana, que es el esposo de Ana, ¿verdad? Hermana Carolina, de hecho, para eso están esas historias, ¿verdad? Que el Señor nos dejó para que, no, digamos, lo bueno lo podamos imitar y aquello en lo que ellos se equivocaron, pues no caigamos en lo mismo. Así es, qué cosa hermosa. Entonces, aquí encontramos que el Cana tomó decisiones negativas y que no trajo ninguna salida, ¿no? Nosotros en nuestra preocupación, en aras de hacer lo correcto, nos podemos equivocar. Tratando de buscar lo bueno, tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, podemos cometer errores porque somos humanos. Ahora, no quiere decir eso que porque usted se equivoca, no tenga la oportunidad de enmendar esos errores. Porque hay personas que se equivocan y no son capaces de perdonarse a sí mismos, sino que ahora se culpan y demoran toda la vida culpándose y echándose en azotes. Pero resulta que el Señor no es lo que muestra en su palabra. El Señor muestra que tenemos esperanza, que podemos contar con ese ser que nos va a ayudar a encontrar las diferentes soluciones a las diferentes áreas de nuestra vida. Muy bien, entonces, ¿pasamos a la tercera parte? Sí. A la tercera situación. Bueno, la tercera situación era la situación, dice que eclesiástica, ¿no? Entonces, Ana tenía problemas aquí en el hogar, pero también su entorno era negativo. ¿Saben? Hay ocasiones en las que las personas que nos rodean son tan tóxicas que nos impiden tener una salida fidedigna a nuestras diferentes situaciones, ¿no? Las mismas personas que nos rodean, el mismo ambiente, hacen que nosotros no veamos la salida o nos obstaculizan el camino para que no encontremos esa solución. Dice que el Cana venía de una línea generacional de sacerdotes. Él era de la familia de Leví. Y por ser de la familia de Leví, tenía derecho a participar de los asuntos sacerdotales.
pero por alguna de esas cosas, ustedes saben que en todos los gremios hay situaciones duras, ¿no? En todos los gremios hay situaciones difíciles. Y entonces, en el gremio de los sacerdotes, podríamos decirlo de esa manera, aplicándolo a nuestra época, se habían cometido algunas cosas, algunas situaciones, algunas irregularidades que habían impedido que el Cana pudiera ejercer como sacerdote. Sin embargo, él iba todos los años a Silo a celebrar con su familia. Entonces aquí hay una tremenda enseñanza. Y la tremenda enseñanza es que pese a lo que pese y pase a lo que pase en la vida tuya, nunca te separes de Dios. Nunca te apartes de la palabra. Nunca te dejes llevar por las cosas que el enemigo presenta. Porque a veces quiere el diablo arrastrarnos a separarnos de Dios. Pero separarnos de Dios sería una salida equivocada, ¿cierto? Una salida humana. Hay personas que tienen problemas, por ejemplo, familiares, ¿no? Y entonces dicen, ay, no, como estoy peleado con mi esposo, entonces hoy yo no voy a la iglesia. Uh-huh. Como peleé con mis hijos, me de malas pulgas, entonces hoy no voy a hacer el culto personal, el culto familiar. Uh-huh. ¿Y eso sería una solución? ¿Qué piensan ustedes? No, para nada. Se desquitan con Dios. Exactamente. O con la y estamos obstaculizando el camino que nos ayuda a tener la verdadera salida, ¿no? Uh-huh. Bueno, tú nos has mencionado tres situaciones que Ana tuvo que vivenciar, pero ¿cómo es entonces que se soluciona la vida de Ana? Okay. Cuéntanos, por favor, en estos minutitos que nos restan, ¿cuál es esa solución? Porque nuestras amigas deben estar allí. Sí, está el problema. ¿Y saben qué ocurre? Muchas veces nos enfocamos más en el problema que en la solución. Entonces, nosotras queremos saber la solución. Están ansiosas por la solución al problema. Muy bien. Entonces dice la misma historia que Ana, todas las veces que su esposo iba al asilo para adorar, para ofrecer allí los holocaustos, se hacían unas ceremonias muy lindas y ella se entristecía. Esas ceremonias a ella no le animaban, no le levantaban el ánimo, porque eran ceremonias en las que su rival, la que tenía en casa, la otra esposa de su esposo, la irritaba tanto y la hacía sentir miserable, la hacía sentir menos que cualquier otra persona. Pero dice que en una ocasión Ana hizo algo que es allí donde vamos a dejar claro, porque es precisamente lo que usted también puede hacer. Si funcionó con Ana, ha funcionado conmigo, yo creo que va a funcionar también con usted y con las miles de personas que pueden estar al otro lado de la línea, escuchando y tratando de entender la salida a la situación. Lo primero que Ana hizo para encontrarle salida a su problema fue un voto. Ahora, yo les voy a decir que es un voto, porque puede que alguno de los que esté escuchando no sepa qué es un voto, ¿cierto? Un voto es un compromiso. Cuando nosotros, por ejemplo, un ejemplo de voto, el voto matrimonial, ¿cierto? Entonces, cuando vamos allí al altar, le decimos a la persona que hemos escogido delante de todos estos, delante de Dios y de todos estos testigos, prometo amarlo en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Prometo delante de estas personas amarte. Y es lo que nosotros decimos. Bueno, hay algunas personas que se les olvida, ¿cierto? Después dicen, ay, yo ya no te amo. ¿Cierto? Se les olvida ese voto. Pero resulta que el voto es algo en el cual nosotros nos comprometemos. Y eso fue precisamente lo que Ana hizo a la altura de la historia. Dice que Ana fue al templo. Escuchen bien, fue al templo. Así que aquí hay una clave también. Cuando estés en situaciones duras, cuando estés pasando por el valle de sombra de muerte, no te vayas de la iglesia. No te vayas a otro lugar, ve al templo. Dice que Ana fue al templo y hizo un voto. Y ese voto dice, mira, Señor, el problema mío es este. Fue clara y específica. El problema de Ana no es el mismo problema de nosotras. De pronto no es mi problema, ¿verdad? O no es el problema de la hermana Rocío. No es el problema de Anita, ¿verdad? No es el problema. Pero a Ana la mortificaba ese problema. Así que ella, tal como era, se lo contó al Señor. Le dijo, mira, Señor, el problema mío es que yo no he podido parir. Señor, yo no he podido tener hijos. Yo no he podido tener ese hermoso privilegio que tienen todas las damas, dado por el cielo, de poder traer una criatura al mundo. Y le contó su problema, pero le dijo, Señor, si usted me concede ese privilegio, ay, ¿para qué será eso?
para que yo se lo devuelva. Mira, si usted me regala un hijo, yo se lo voy a devolver. Mira cómo uh-huh. Ana se compromete. Ahora yo les pregunto, ¿será que Ana cumplió? ¿Qué dicen ustedes? Sí. 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 Ana cumplió con ese pacto, con ese propósito, con ese voto. Dice que cuando el niño, obviamente Ana tuvo un hijo, y cuando tuvo la edad, se lo llevó y se lo entregó al sacerdote y lo dejó en el templo. Y yo digo, ay, mi chinito, pobrecito, yo no me quisiera separar de mi chinito. Pero resulta que Ana no dijo así. Ana dijo, no, señor, es un voto y usted se me va para el templo y va a vivir allá. Y va a obedecer en todo, y va a portarse juicioso, y va a ser obedientico, y va a hacer todo lo que le digan, y va a glorificar a Dios. Ana se comprometió, hizo un voto. ¿Qué pasa con nosotros, hermana Rocío? Los seres humanos de esta época, en este tramo tan duro en el que nos ha tocado vivir, las personas no quieren compromiso. Uh-huh. Usted les pregunta, ¿usted quiere que el Señor le solucione su problema? Ay, claro, claro, yo sí quiero que me solucione. ¿Y usted le gustaría comprometerse con el Señor? Ay, no, mire, yo allá el Señor en su santuario, allá el Señor en su, ¿cierto? Sí. Pero no queremos compromiso. Ahora, te estoy hablando al corazón a esa persona que está escuchando. Si quieres que el Señor resuelva tu problema y tu situación, comprométase con el Señor. Ahora, no le está diciendo a alguien solamente palabra muerta, no. Está diciendo a alguien que ha tenido la experiencia de decir, funciona. Y he venido a decirles algo que funciona. La clave para resolver todos los males que los seres humanos tenemos es comprometernos con Dios por medio de la oración. Eso fue lo que hizo Ana. Se comprometió. Ahora, yo les pregunto, ¿es fácil o difícil eso? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que era difícil. Era difícil para ella soltar a su hijo. Ese, claro. Cierto, no era fácil, ¿cierto? Pero Dios le cumplió y ella cumplió también. Ella cumplió, ¿verdad? Hizo Ana ese voto. Y mira, el siguiente versículo dice que Ana oraba largo rato. Cuando una persona ora largo rato es porque tiene el hábito de orar, ¿cierto? Uh-huh, porque uh-huh. Cuando uno no tiene el hábito de orar, bueno, lo digo a título personal, cuando yo no dedicaba tiempo para estar en comunión con el Padre Celestial, a mí me dolían las rodillas. Apenas un hermano en la iglesia estaba orando un poquito largo y yo ya sentía que mis rodillas... Y la mente por allá. En otro, ay, sí, que termine rápido y que termine rápido porque ya quiero salir, ¿cierto? Pero resulta que cuando nosotros tenemos el hábito, hemos hecho el hábito de orar, dice que Ana oraba largo rato, para uno es un deleite. Entonces, ¿a quién marca el tipo de relación y también la calidad del tiempo que debemos, ¿cómo se llama?, dedicarle al Señor. ¿A qué le estás dedicando más tiempo, criatura? ¿Al Face o al Book? Dios quiere que nosotros le dediquemos más tiempo de calidad al Book y menos al Face. Porque es allí donde marca el tipo de el tiempo de calidad que nosotros le dedicamos al Señor. No solamente arrodillarte y decir, ay, Señor, mira, el problema es este y en el nombre de Jesús yo quiero que me... No, el Señor quiere que tú dediques tiempo para hablar con Él, para contarle a Él, para intimar con Él. Y allí está la clave del éxito. Eso fue lo que hizo Ana. Ana derramó su espíritu, dice que con amargura de alma, con lágrimas en sus ojos, derramó su alma delante del Señor. Y el Señor escuchó, dice que no se movían, sino nadie escuchaba la oración. Qué cosa tan interesante. Uh-huh. Era una oración secreta. ¿Que salía de dónde? De su corazón. De su corazón. En el libro de Jeremías 29:13 dice un versículo muy pertinente para esta ocasión y quiero compartirlo a ustedes. La palabra de Dios dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo va a suceder eso? De todo vuestro corazón. Cuando me busquéis de todo corazón. O sea, cuando usted de verdad busque al Señor en serio, ay, el Señor también le va a dar a usted su bendición en serio. Amén. Pero el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Solamente quieren los panes y los peces. Uh-huh. Solamente quieren que yo venga y le solucione el problema. Pero el Señor no quiere eso. No solamente quiere que nosotros podamos tener situaciones en las que encontremos la solución, sino que podamos tener un tipo de relación mucho más fuerte con nuestro Padre Celestial. Entonces, Ana nos deja tremenda, ¿cómo se llama?
enseñanza. Una enseñanza muy especial, y queremos darte las gracias, Carolina, por haber traído a Entre Amigas este tema tan especial, tan importante. Si tienes hoy un problema, si tienes alguna dificultad, aún si no la tienes, recuerda que puedes refugiarte en Dios a través de la oración. La oración es esa herramienta que te conecta con el Señor, que te hace tus cargas más livianas, ¿cierto? Porque Dios, las presentamos a Dios y Él resuelve nuestros problemas. Muy bien, y estamos llegando al final de este capítulo de Entre Amigas, Mujeres Poderosas en la Oración, y queremos recordarles a todas nuestras hermanas y también mencionarle a nuestras amigas que estamos justo este 19 de agosto dando inicio a una caravana de oración. Y queremos motivarles para que durante estos primeros 13 días, desde el 19, entremos en sintonía con el Señor. Una oración personal, como la de Ana, presentando nuestra vida plena a Dios, ¿cierto? Y yo quiero invitarles para que durante estos 13 días, cada día hagamos el plan de leer un capítulo del libro El Camino a Cristo. Justamente son 13 días y encontremos allí esos regalos preciosos que Dios tiene para nosotros a través de Jesús. Si tú no tienes el libro El Camino a Cristo y quisieras tenerlo, te queremos pedir que nos escribas, ¿cierto? Ahí en los canales de YouTube, de Facebook, o también a la línea de Esperanza Colombia Radio, que ya saldrá allí en las pantallas, que nuestro hermano Emauris también nos va a comentar cuál es esa línea. Y recordemos que la oración es la llave en las manos de la fe para abrir las bendiciones del cielo. Nuestra línea es el 318-810-7722, esa es nuestra línea. Si gusta entonces tener este libro para empezar a participar de la caravana de oración, de esa conexión con Dios, entonces con gusto aquí en Bucaramanga, su área metropolitana, en Santander, se lo podremos estar haciendo llegar, y a las personas que están fuera se lo enviaremos digitalmente. ¿Está bien? Entonces, muchas bendiciones, y vamos a terminar con una oración, Carolina. Antes de cerrar, quiero decirle lo siguiente. Esa oración de compromiso que Ana tuvo le ayudó a solucionar los tres tipos de problemas. Ahora, el problema personal de Ana se solucionó porque ella pudo finalmente dar a luz y el problema se solucionó. Debido a ese problema, a esa solución trajo también la solución familiar, porque nunca más la rival le volvió a molestar, porque ahora ya ella tenía con qué responder. Y como si fuera poco, el hijo de Ana llegó a ser sacerdote del pueblo de Israel. Así que el problema eclesiástico también desapareció. Todos sus problemas tienen solución en las manos de Dios. Por eso quiero invitarte para que seas una mujer o un hombre. No sabemos si es que claro, está allí también. Claro, Entre Amigas también hay caballeros que nos están escuchando. Así que hombres y mujeres de oración, vamos a orar en esta hora. Padre de amor, en este momento tu palabra se ha abierto a nuestras vidas. Hemos escuchado tu voz por medio de tu palabra. Y en ese momento, Señor, queremos orar por las personas que nos están escuchando. Algunos de ellos están agobiados, tienen problemas, tienen dificultades, Señor. Algunos creen que su problema no tiene salida, pero en ese momento queremos orar por ellos, para que, Señor, seas tú, así como mostró la solución a Ana, también pueda mostrarle la solución a tantas personas que están en el valle de sombra de muerte y que necesitan de una mano amiga. Permite, Señor, que este programa, más que un programa, sea el encuentro de una persona contigo, de tal manera, Señor, que podamos encontrar muchas personas anhelosas de estudiar tu palabra y puedan llamarnos y decirnos los testimonios que ellos han tenido al escuchar este programa. Amén. Bendícenos en esta hora y danos tu bendición en el nombre de tu santo Hijo, lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios pueda darles bendición y solución a cada uno de sus problemas y de sus necesidades. Nos vemos en un próximo episodio aquí en Entre Amigas. Un abrazo para todos.
En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.